¿Qué lo que, Masters? Aquí estamos trayendo de nuevo noticias del Pojini Estate. Pero antes de pasar a la noticia, quiero dar una breve información. Y es que no se desesperen, chicos, si ven que el juego gráficamente no va muy allá y tiene mucho lags, que sí es la verdad. En el último video que subí, hablé de eso, que tenía unos lags bastante mal. Pero obviamente el juego no se va a quedar así, ese es el punto, que sean pacientes, chicos. Pues nada, primero vamos a ver el tráiler juntos del skin del espantapájaros y el arma que viene con él. Es un tráiler extendido, recién había un tráiler que habían sacado, pero el que yo voy a enseñar ahora es un tráiler un poco más largo donde enseñan más cosas. Enseñan el arma y se puede apreciar mucho mejor la skin. Y luego vamos a ver en cómo se va a ver en el juego. Así que bueno, vamos a darle. Bueno, ya estamos aquí en el tráiler, chicos. Así que bueno, vamos a verlo como una buena familia. Hay bastante cuervos. Y allá está nuestro querido amigo, el espantapájaros. Se ve bastante genial la skin. Pero ya ustedes la van a ver cómo se va a ver en el juego. Pero el tráiler se ve brutal. Mira, ahí la podemos apreciar súper bien. Y mira el arma, qué chula se ve. Bueno, chicos, hasta aquí llega el tráiler. Pero vamos a ver en detalle la skin. Y mira, así se puede apreciar la skin al 100%. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. Pero yo digo que queda genial. Ahora el arma. El arma, decirle que es una AKM. Así que ojo ahí. Si a ti te gusta el AKM, pues esta es el arma tuya. Pues bueno, chicos, ya vamos a pasar a ver cómo se ve en el juego. Ya que en el tráiler se ve de otro universo, pero vamos a ver cómo se va a ver en el juego. Y bueno, chicos, vamos a ver el arma, a ver cómo se ve. Y así es como se ve en el juego. Realmente se ve bastante bien. Para mi gusto se ve espectacular. Aquí la tenemos de nuevo. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de ustedes. Pero a mí en particular sí me gustó. Y si llego a tener dinero, la cual creo que lo tengo, pues voy a ver si la consigo junto con la skin del espantapájaro. Pero está difícil, ¿eh? Y bueno, así se ve la skin del arma. Ya lo ahí va botando como fueguito. Y luego ahora tenemos el espantapájaros, que está aquí, míralo ahí. Mira la skin, que bien se ve. Pero antes de pasar a la skin, vamos a ver lo que tenemos por aquí, que no se nos vaya a escapar. En el medio notamos que tenemos creo que este es cuando vas cayendo del avión. El efecto que tiene, que hizo al principio, que van cayendo como cuervos. Y luego el de la izquierda es un emote, que ahora mismo lo voy a poner para que lo puedan ver. Aquí podemos ver el emote, se ve bastante bien. Y bueno, esta es la skin. Bueno, se ve bastante bien, se ve una skin super chula. Tenemos un emote, luego tenemos el efecto de caída y todo bien. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido la información. También quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció el arma y el skin. A mí en particular me gustaron las dos cosas. Y bueno, chicos, hasta aquí llega el video. Ya ustedes saben qué hacer. Si les gustó, dejar su buen like, suscribirse al canal para mantenerse actualizado de todo lo que salga, tanto de pases, filtraciones, etcétera. Así que bueno, chicos, sin más nada que decir, nos vemos.